Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuánto me alegra tener aquí tantos invitados? Me oponía en redondo a celebrar una boda con la parte del novio vacía. Hubiera sido un faux pas. El modo en el que Edgar le da palmaditas afectuosas en la mano a Olivia hace que Soren sienta ganas de gritar. En vida, su abuelo rara vez habló de su primera esposa, que ahora muestra afecto por esta mujer. Sus parientes lejanos levantan un coro de risas corteses. No le miran, pero él siente su escarnio igualmente, como puñaladas en la garganta. Estoy segura de que todos se sienten honrados de estar aquí y de que se mueren por pasar al evento principal. Sin embargo, espero que me disculpen, ya que antes tengo preparado una pequeña sorpresa. Un aperitivo, por así decirlo. Un regalo para mi querido Edgar. ¡Adelante! Olivia chasquea los dedos. Al principio Soren cree que no ocurre nada. Una llamita esperanza se aviva en su interior al pensar que los siervos de Olivia por fin se han sublevado. Pero ella también extingue esa esperanza con la misma facilidad con la que respira. Tras llamar la atención de Soren, señala hacia arriba. La lámpara de araña es una obra de arte incomparable, pero que tiene de especial. Por la expresión de Olivia, se esperaba que la sorpresa fuera... No. La lámpara no es lo único que cuelga del techo del gran salón. Algo está descendiendo, envuelto en elegantes cortinas rojas. La silueta le recuerda a una jaula para pájaros y Soren se pregunta si Olivia habría contratado a un suturador para que le fabrique una abominación como obsequio. Conociendo su predilección por torturar a los religiosos, quizá mandase arrancarle las alas a un ángel para injertárselas a un cantante de coro. He aquí un pájaro cantor, diría entonces. Sin embargo, mientras la jaula desciende, el olfato de Soren percibe un olor familiar, sangre de ángel. Eso le trae un recuerdo, su abuelo, la mansión Markov, la reunión de su familia y sus confidentes más cercanos. El peso de las expectativas, como leños en los hombros, la mirada orgullosa de su abuelo, la copa que éste le entregó llena de sangre. Bebe y sé eterno. Él no quería beber. El olor despreciable de aquella sustancia le ensuciaba el paladar con un sabor cobrizo. Y luego estaba el ángel, encadenado boca abajo como un pájaro. Aquel día, hace siglos ya, el ángel aún se retorcía. Después de mirar a su abuelo, los ojos de la criatura se cruzaron con los de Soren y le transmitieron un ruego vehemente. No bebas, sálvame. El paso del tiempo arrastró consigo gran parte de sus recuerdos, pero el gimoteo del ángel, el olor de la sangre y la expresión de su rostro mientras su abuelo le obligaba a beber, todo eso resiste cuales montañas contra la marea incesante. Antes de que las cortinas toquen el suelo, sabe qué es lo que está a punto de ver. No aparta la mirada, no hay jaula alguna, solo las propias alas de cigarda, ensangrentadas, magulladas y apretadas contra ella con tanta fuerza que le impiden moverse. Lo que la mantiene atada son unas cintas rojas, una burla contra su fuerza notable. No está colgada boca abajo, pero no está más cómoda de lo que estuvo su antecesora. Sin embargo, por muy poderosa que sea la magia, es difícil acabar con el espíritu de un ángel, como Soren había aprendido de primera mano. Sigarda todavía se resiste. Cuando mira hacia él, desde su prisión de plumas, lo hace con la misma expresión suplicante que aún recuerda.
Aunque el rostro sea diferente, no resulta menos doloroso. Siente que el pecho se le oprime y que la lengua se le aprieta contra el paladar. Bebe y sé eterno, había dicho su abuelo. Pero, ¿a esto habían aspirado durante todos esos años? ¿A repetir la historia? Otro pensamiento acude a su mente. Es imposible que Olivia haya capturado a Sigarda solo para usarla como obsequio. La sangre que gotea las heridas del ángel llaman a Sorin. Sabe que a los demás les debe suceder lo mismo y que su abuelo también es un sangromante prodigioso. Su cerebro procesa las posibilidades más rápido de lo que es capaz de asimilar. Su instinto funciona como una criba para la mente. Si un ritual parecido bastó para convertir a su familia cercana en vampiros, entonces este ritual en realidad es bastante sencillo, ¿acaso no? Si controlas la sangre de un hombre, lo controlas a él. Por tanto, si controlas la sangre de un ángel, la controlas a ella. Y por supuesto hace falta ser un vampiro anciano para soportar tanto poder. Si bebes esa sangre y la vuelves parte de ti, puede que también consigas controlar a los ángeles, suponiendo que sobrevivas. El concepto es sencillo, ponerlo en práctica no tanto. El hecho de que Sigarda sea uno de los ángeles más antiguos ayuda bastante, pero necesitará algo más, algo para vincular la sangre a quienes la beban, algo que sea igual de antiguo y poderoso. Lo ideal sería un objeto hecho de plata lunar. Sorin jamás encontró un mejor recipiente para la energía mágica, ni siquiera los Eldrazi eran inmunes. En resumen, algo como la llave de plata lunar que busca Arlin y los demás. La misma llave plata lunar que ahora está en manos de Olivia y que podría parecer un simple cuenco de ofrendas, igual que la cerradura de oro solar que sostiene Edgar. Juntos, ambos artefactos forman una esfera. Sorin observa horrorizado mientras su abuelo une las manos junto a las de ella. Juntos, ambos sostienen la llave del dominio. Olivia Voldaren, con el control de todos los ángeles de Innistrad, pero en comparación, la noche eterna apenas tiene importancia. Innistrad puede resistir mucho, pero no sobrevivirá a esto. La ira y el miedo se apoderan de él. Lucha contra sus ataduras, pero las cadenas se le clavan en la carne. Una procesión impía de vampiros, vestidos de sacerdotes avancinos, se aproxima. Uno de ellos, con un gorro que lo identifica como lunarca, ocupa su lugar entre la pareja. Porque tiene que ser todo un insulto para Sorin. Una vez más, los ojos de la multitud se clavan en él. La gente lo señala y todos aguardan para ver cómo reaccionará. Bebe y sé eterno, le había dicho su abuelo, como si le hubieran dejado elegir, como si él hubiese querido ser eterno. Un tormento tras otro. Olivia le entrega una hoja al falso sacerdote, que tiene la osadía de leerlo, con un tono afrotado y burlón. Estimados invitados, gracias por participar en este día en el más sagrado ritual de Innistrad. Se dice que las garzas se emparejan de por vida. Para personas como nosotros, eternas e inmutables, tal promesa perdura más allá de la comprensión de los mortales. La señora de nuestra ilustrísima casa, Olivia Voldaren, ha prometido su corazón a Edgar Markov, y este, su afecto eterno hacia ella. ¿He de entender que Sorin Markov ha traído a su abuelo para el casamiento? ¡No he hecho tal cosa!, protesta Sorin, resistiéndose de nuevo, pero los guardias tiran de él hacia atrás. Peor aún, la multitud se ríe. No le hagan caso, muchacho. Ya saben cómo se comportan las fiestas. No tiene el más mínimo sentido de cortesía, añade Olivia. Muy bien, dice el sacerdote con una sonrisita. En ese caso, la pareja puede pronunciar sus votos si lo han preparado. No pregunta quién lo haría primero. Olivia toma la palabra en cuanto el sacerdote se calla. Edgar, querido Edgar, nos conocimos hace tantos siglos que hace mucho tiempo que olvidé cuándo sucedió. Pero recuerdo el momento en el que supe que debíamos estar unidos como si fuera ayer mismo. Sorin dejó su ataúd desprotegido y pensé, hay que ser necio para dejar sin vigilancia a un hombre así. Ahora yo cuidaré de ti y juntos gobernaremos Innistrad. Prometo que siempre tendré en cuenta tus opiniones durante al menos un segundo antes de rechazarlas. Edgar, prometo que pasaré por alto todos tus descuidos
de indumentaria y prometo que te concederé el honor de ser mi esposo. Gracias, ilustrísima Lady Voldaren. Sus votos hacen que me salten las lágrimas. Lord Markov, ¿sus votos? Dice el sacerdote, quien probablemente no haya llorado desde hace siglos. Soren gruñe. Los guardias que le retienen avanzan al unísono. Le acercan el altar y lo arrojan contra los escalones. Soren cae sobre el mármol como un mendigo de Traven. Ahora solo hay dos cadenas. Una que le tira los hombros hacia atrás y le ata las manos, y otra se enrosca alrededor de su cuello. Se obliga a ponerse de pie. La cadena amenaza con aplastarle la tráquea. No importa, lo soportará. Resistirá lo que haga falta si con ello consigue arrancarle la cabeza a Olivia Voldaren. Al ver cómo le sonríe con desprecio. Hace miles de años, Edgar Markov tomó por Soren la decisión más importante de su vida. Esta noche, él le devolverá el favor. Da igual que seas un leñador, herrero, licántropo, vampiro o ángel, la sangre es la sangre. Soren convoca a la oscuridad del cuenco de ofrendas y esta responde. Una cuchilla roja y negra surge de él y corta las cadenas como lo haría cualquier espada. El impulso repentino hace que el cuenco salga disparado de las manos unidas de su abuelo y Olivia. La sangre le salpica la camisa, la piel y las manos, pero Soren se levanta con una determinación delante de ellos. ¡Protesto! ¡Soren! Le dice Olivia, mostrando los colmillos. ¡Estás arruinando mi día especial! Sus sentidos sobrenaturales lo alertan una fracción de segundo antes de que intente cortarle la cabeza. Una lanza dorada aparece en su campo de visión por el lado derecho. Atacarle por la espalda es un truco muy sucio, pero quizás se trate de un golpe de suerte. Para esto va a necesitar un arma. Soren arranca la punta de la lanza y tira el asta. Antes de que el guardia recupere el equilibrio, gira sobre sus talones y le clava una hoja a través del hueco del sobaco. El hueso cruje contra el metal. Eso no detiene al lancero, pero la magia de Soren sí. Un simple vistazo le basta para paralizarlo y convertirlo en un escudo. Los guardias rara vez trabajan en solitario y esta no es la excepción. El próximo en probar suerte es un espadachín con arma demasiado pesada para un humano. Un feroz gruñido animal precede al crujido del impacto contra la armadura del guardia, paralizado. Soren, en arco en la ceja. ¿Qué clase de arma es esa? Parece más un garrote que una espada. Si tuviese elección, optaría por una herramienta más equilibrada, pero no le queda más remedio, porque le arrebataron su espada antes de encadenarlo. Tendrá que arreglarse con eso. Empuja al prisionero malherido contra el espadachín. En un instante sobrenatural se sitúa detrás de este. En otro, le rompe el cuello. Soren le arranca la espada de las manos. En efecto, el peso es un desastre y no le extraña. El filo es tan grueso como su mano y tiene incrustaciones de oro. Menuda porquería, es una auténtica abominación. Lo que significa que es perfecta para matar a Olivia. Tres guardias más caen, uno tras otro, aplastados bajo el peso de su nueva arma. No les presta mucha atención y sus captores ya no importan, solo la mujer que los dirige. Otros cinco se acercan. Solo tendría tiempo para un golpe más. No será una arremetida elegante. Imposible con esta monstruosidad. Aún así, nada más importa. Ni lo que ocurre después, ni la llave platalunar, ni la noche eterna, ni el horror absoluto en el rostro de su abuelo. Esto es mucho más personal. Olivia también lo sabe. En cuanto sus miradas se cruzan, ella aferra la llave con más fuerza que nunca. Como si el poder que alberga pudiera salvarla. Soren levanta la espada. Sus músculos y el peso del arma le hacen descender en un arco temible, cada vez más próximo a la silueta voladora de Olivia. La distancia no importa, está poniéndole el ímpetu suficiente al golpe como para compensarla. Piensa terminar con esto, aquí y ahora. Al menos eso le gustaría. Un destello inesperado la desorienta. La punta alumbrante de la espada roza el vestido y los guantes de raso de Olivia. La llave sale volando de sus manos y ella intenta atraparla. Está furiosa. Y más aún cuando el artefacto cae fuera de su alcance. ¿A quién se le ocurre atacar a una novia el día de su boda? ¿Sabías que eres un grosero? ¡Pero eso es el colmo! ¡Vamos a tener que inventar un término nuevo para describirte! Le dice con desprecio. Su abuelo le aferra el hombro. Soren, esto es más importante de lo que imaginas. Tenemos que hacerlo. La llave es... ¡Cielos! ¿Qué es eso? Soren también lo ve,
A los pies de Olivia la llave platalunar está brillando con una luz sobrenatural. Allí mismo, junto al altar, una especie de geist, surge el artefacto. No es un geist, sino algo diferente. Vio fenómenos parecidos en otros planos. Es el espíritu de alguien, separado de su cuerpo. Se trata de una bruja, por el aspecto de su corona. ¿Y a ti quién te ha invitado? Estalla Olivia. El espíritu se gira hacia ella y frunce el ceño sobre sus ojos espectrales. Has sido tú. Unas flores fantasmagóricas se entrelazan en el brazo de la bruja. Todas ellas crecen, florecen y mueren en apenas un instante. El espíritu observa esto con algo de interés. Hace un gesto simple y unas enredaderas se unen a las flores. En solo unos segundos, elabora un bastón para sí, cuyas numerosas ramas brillan con un propósito. Entonces el espíritu mira hacia el ángel que cuelga en el centro del salón, igual que un adorno de Harvestite. El asco y el horror se mezclan en su rostro para luego dar paso al entendimiento. Su mirada ardiente se vuelve hacia Olivia Voldaren. ¿Tan bajo estás dispuesta a caer? Edgar aferra el hombro de Sorin con más fuerza, pero sus palabras son solo otra cuña que lo separa aún más. Olivia, tienes que detenerla. Sorin aparta a su abuelo de un empujón y se dice a sí mismo que en realidad no es Edgar, como si fuese a dolerle menos de este modo. Aún así, una cosa está clara. Si Olivia tiene que detener al espíritu, él tiene que detener a Olivia. Carga lo más rápido que puede para interponerse entre ella y la llave e intercepta la arremetida de la vampira con un espadazo feroz. Ni siquiera el corte de la hoja en los brazos de ella es capaz de frenarla. Y Olivia sigue intentando alcanzar al espíritu. Sorin le mantiene a raya, se abalanza con todo su peso para propinarle un torpe empujón. Lo que sea con tal de darle al espíritu el tiempo que necesita. Detrás de él, un tenue resplandor verdoso le indica que lo está consiguiendo. Olivia le araña las mejillas y le clava las garras en ella, estrechando su rostro como si fuese una extraña parodia de una madrastra benévola. El fuego que arde en sus ojos va a ser difícil de extinguir. Trame lo que trame el espíritu, más vale que merezca la pena. Entonces Sorin oye un sonido que lo llena de esperanza, aunque también le trae recuerdos horribles de su vida mortal. El aleteo sagrado de un ángel. No sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir, pero se hace una idea. El resplandor de antes debe de haber disipado las ataduras que retenían a Sigarda. Sorin le sonríe a Olivia, a la cara. Merece la pena que las uñas se le claven más con tal de darle el gusto. Creo que tu fiestecita ha terminado. Entonces observa con placer cómo ella aparta la mirada para fijarse en lo que quiera que esté ocurriendo detrás de él. Sorin le aparta un empujón y se gira hacia el ángel resurgente. Dar vida a un ángel se parece mucho a elaborar una vidriera. Antes de empezar, tienes que entender cómo es que quieres que sea. Sorin no creó a Sigarda, pero la conoce. La estudió antes de dar vida a Abasin, cuando comprendió que esa era la solución que llevaba tanto tiempo buscando. Mientras que Bruna era meditabunda y reservada en excesos, Sigarda nunca dejaba que la perfección fuese un obstáculo para el bien. Ella actuaba cuando sabía quién estaba en el bando del bien y quién en el bando del mal. Aún así, tampoco era propensa a las bravatas, como Gisela, ni compartía su postura de castigar a los pecadores con fuego y azufre. La estructura férrea que sostenía Sigarda era su amor imperturbable por la humanidad. Él había querido que Abasin también lo sintiese, al menos un simulacro de ese amor, si es que no era capaz de emularlo. Por supuesto, también había diferencias. Por ejemplo, Sigarda era demasiado compasiva y solía mostrarse piadosa en momentos en el que la falta de piedad hubiera sido beneficiosa más a la gente de Innistrad. Él la consideraba demasiado emotiva, lo que interfería en su modo de llevar a cabo su deber. Por supuesto, también había diferencias. Sin embargo, al observar la obra, con la vidriera de los Voldaren detrás de ella, Sorin se da cuenta de que lo mejor fue no crear un ángel como Sigarda. Él jamás le habría infundido tanta ira justificada. La sangre empapa las alas de Sigarda y el aire resplandece como una energía dorada a su alrededor. Todos los cortes que Sorin le hizo cuando lucharon todavía están abiertos, pero ahora tiene más y eso le hace preguntarse cómo la capturó Olivia. Ocurriese lo que ocurriese, ahora están a punto de volverle el daño multiplicado por 10. Sigarda baja la vista hacia la multitud con puro e incontenible desprecio en sus ojos. Incluso los vampiros más antiguos enmudecen al verla, como si fuese el nuevo símbolo de algo a lo que antes le tenían miedo. Sigarda extiende las alas. Una descarga de energía blanca surge de ella. ¡Culpables! ¡Todos
culpables! Afirma el ángel. Sorin respira hondo, pero eso no es suficiente para prepararse. Sigarda es radiante, como el amanecer, como el alabastro, como la esperanza. Es demasiado radiante como para contemplarla. La luz sagrada refugia ante él. La vidriera que hay tras Sigarda requirió años de trabajo, igual que los paneles de las paredes. ¿Cuántos meses, años y vidas debieron dedicarse a la lámpara de araña? Eso es imposible saber, ni siquiera él puede imaginarse los años de trabajo colectivo que hicieron falta para crear la retorcida colección de Olivia. Todos ellos hasta el último año, mes y hora, se quiebran en un instante. La luz ciega a Sorin, pero vislumbra las grutas a medida que se forman, como venas de fuego en el cristal. Es incapaz de apartar la mirada, aunque la luz le abrace los ojos. Hay belleza en todo esto. Las esquilas más grandes son espejos que reflejan el infinito entre ellas. La más pequeña, una nieve asesina, las gotas de sangre, una lluvia blasfema que cae sobre la congregación. Entonces la onda de fuerza golpea a los vampiros. El caos atraviesa la finca a los Voldaren como una lanza. La explosión de energía lanza a Sorin por los aires. Antes de entender lo que ocurre, se estrella contra una fuente de sangre. Y él es uno de los afortunados. La sangromancia le permite alzar el escudo para protegerse de la lluvia de sangre y esquirlas. No todos pueden hacer lo mismo. En los alrededores, numerosos invitados terminan convertidos en alfileteros. Sorin se mantiene de pie entre ellos. En ese momento se fija en dos detalles: que Olivia y su abuelo están casi lesos, por desgracia. Y el segundo, que la vidriera no es lo único que ahora está hecho añicos. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.